Ahora sí, comenzaremos el torn de preguntas. Os recuerdo que será un torn breu de preguntas. Entenc que n'hi haurà moltes peticions, pero no todas las podrem fer avui. Gracias. Comencem, Marc Brau. Bona tarda, Andrés. Marc Brau de Barça TV. També en nom de Barça TV, gracias por todo el que ens has ajudat al llarg de toda la teva trajectòria aquí a Can Barça. Parlaves de todo el que el club t'ha donat i el que tu has donat. M'agradaria saber qué es todo això que el club t'ha donat a tu i qué creus que tú has pogut donar al club. Gracias. Bueno, creo que nos hemos dado todo mutuamente. Soy muy feliz de haber estado toda mi vida, por así decirlo, en el fútbol de élite en un solo club. Y me lo ha dado todo a mí y a mi familia. Por lo tanto, pues con el esfuerzo, el sacrificio que hay que hacer, pues como he dicho, 22 años después estoy aquí y me siento orgulloso, me siento en paz conmigo mismo porque pues mi único objetivo era triunfar en este club y lo conseguí, lo he conseguido y no hay algo que me haga más feliz que eso. Le he dado todo lo mejor que he tenido en todos los sentidos, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel humano, a nivel de intentar representar lo que significa este maravilloso club, y lo he intentado de la mejor manera posible, y eso es muy bonito. ¿Qué tal, Andrés? Ramón Salmurri de Catalunya Ràdio. M'agradaria saber de tota la teva trajectòria al Barça, ¿en quin moment et quedaries? Bueno, es difícil quedarte con uno cuando he tenido la suerte y la oportunidad de vivir momentos mágicos, momentos que quizás nunca imaginé que viviría. Pero siempre me quedo con el día que debuté en el primer equipo en Brujas. Todo lo que pasó hasta ese día pues era un sueño y a partir de ese día pues se convirtió en una realidad. Hay muchísimos títulos, hay muchísimas situaciones que son muy importantes durante toda mi carrera, pero el día del debut con el primer equipo es el más significativo para mí. Hola, Andrés. Primer de tot, gràcies per tot. Marta Ramon, de RAC1. La meva pregunta és si algú t'ha intentat convèncer perquè canviessis d'opinió i com eren aquestes converses, no, amb els companys, en aquest procés de decisió evidentment tan complicat per tu després de tants anys al Barça. Bueno, he hablado con mucha gente, he hablado con compañeros, he hablado con el presidente, he hablado con gente de la directiva, con el míster, con mucha gente. No hace falta que me digan si lo que me quieren o que quieren que esté aquí, porque entiendo que es un deseo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he intentado transmitirles que, sobre todo durante los últimos meses, pues yo quería llevar los tiempos de lo que es mi vida, intentar, pues, como he dicho, ser lo más honesto posible conmigo mismo y con el club. Y esa es la principal razón por la que entiendo que mi etapa acaba aquí, porque entiendo que este año me lo he tomado como si fuese el último. Gracias a Dios todo ha ido francamente bien, tanto a nivel individual como colectivo, y eso es lo que más me gusta de este año. Hola, Andrés, aquí Adrià Albets de la cadena SER. Me gustaría que explicaras hoy cómo ha sido todo este proceso interno hasta tomar esta decisión, cuántas veces has dudado y qué día dices me voy. No, es un proceso largo en el sentido de que son meses, hay días que tienen más dudas, menos. Bueno, es normal. Llevo toda mi vida aquí y decir adiós a esto no es nada fácil. El día que renové dije unas palabras muy, muy significativas, que era agradecer al club
la oportunidad de cada temporada decidir si estaba para seguir o no. Eso no es algo fácil de conseguir. El club me dio la confianza porque entiende que soy un jugador honesto conmigo mismo y con el club. Y por lo tanto, como he dicho en mis palabras, yo si no estoy para dar lo mejor de mí al club que me lo ha dado todo, no sería feliz. Por lo tanto, entiendo que el momento de finalizar es este. Hola Andrés, Germán García, Radio Nacional. Nos has dicho que te vas, pero no dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Si ya lo tienes todo planificado, cómo ha sido y cuándo nos vas a dejar definitivamente. Bueno, definitivamente cuando acabe la temporada. Bueno, no está. Hay cosas por hablar, hay cosas por cerrar, por. Bueno, son cosas distintas. Lo único que bueno, siempre he dicho que no competiría nunca contra mi club. Por lo tanto, pues todos los escenarios que no sean Europa, pues pueden ser. A partir de ahí, a final de temporada o cuando toque, pues ya sabremos el lugar que es el que elegiré. Hola Andrés, aquí Elena Condis de la cadena COPE. France Football te ha pedido perdón por no haberte dado nunca un balón de oro. ¿Aceptas su disculpa y no sé si es una espinita que te ha quedado clavada en toda tu larga carrera aquí en el Barça? No, bueno, no, realmente no tengo nada que comentar al respecto, nada que no haya dicho en otras veces. No es ninguna espina para mí ganar o no un balón de oro. Como dije en su día, estar ahí presente y sobre todo en el momento en que estuvimos Xavi, Leo y yo para ganarlo, pues fue algo mágico. Y mi percepción del fútbol o de mi felicidad no varía en si tengo un balón de oro o no. Yo creo que con lo que más orgulloso me quedo es con el respeto y el cariño que tengo de todo el mundo, de mis compañeros, de la gente más cercana. Premios así, pues claro que a todo el mundo les gusta, pero no es algo que me haga cambiar o no mi opinión y que tenga que aceptar las disculpas. No veo más allá de eso. Andrés, aquí Carlos Escolán en directo para Radio Marca. Gracias siempre por el trato que has tenido con la prensa. Esto, has dejado claro que esto no acaba aquí a nivel futbolístico, que buscas una aventura. ¿Qué es lo que te atrae de esta aventura y qué es lo que te ha decantado a buscar el fútbol fuera de aquí? Mi momento de bueno, tampoco quiero engañarme, tampoco quiero engañar a nadie. En unos días cumpliré 34 años. Me he exprimido al máximo en todos los sentidos hacia mi club. Me he dejado el alma por este equipo, por este club, y creo que llega el momento. Yo me conozco, yo sé cómo estoy, yo sé cómo sé, y entiendo que de aquí en adelante, pues por motivos naturales de ley de vida, por otros motivos, pues todo iba a costar algo más, y yo le he dado todo a este club y no nunca me sentiría feliz si siento que no le doy lo mejor como he hecho hasta ahora, que es normal y es ley de vida, pero se abrirán otras cosas, otras ilusiones, otros retos, e intentaré ser igual de feliz como he sido aquí. Hola, buenas tardes, Andrés. Alfredo Martínez, Onda Cero. Imagino que uno no se prepara nunca o nunca llega el momento de acostumbrarse a esta situación, pero de cara al club, ¿existe la sensación después de 16 temporadas que dejas un enorme vacío, un hueco casi casi imposible de llenar? Bueno, son muchos años, son muchas vivencias, son muchos títulos, son muchos momentos únicos que he vivido, que hemos compartido. Es bonito, ¿no? El oír esas palabras
o el sentir el respeto de la gente. Pero bueno, o sea, se han ido muchos jugadores, se irá Iniesta, el Barça seguirá jugando bien, seguirá ganando y el fútbol sigue, la vida sigue y lo importante pues es saber el momento, elegir el bien el momento para decir hasta aquí. Pero bueno, afortunado y orgulloso de haber estado prácticamente toda mi vida aquí. No encontraría un sitio mejor que este para ser lo feliz que he sido. Aquí Andrés. Jordi Grau de TV3. Has dit que el Barça seguirà ganando, que seguirà jugando bien. ¿No tens la sensació que amb la teva marxa, amb la de Xavi fa poc, abans Puyol, Víctor Valdés, és com si se'ns acabés un Barça que hem conegut els últims anys o aquest cicle ha de continuar perquè Messi continuarà, perquè hi és el Gussi, perquè hi és també el Gerard Piqué? Tu creus que es pot continuar guanyant i jugant bé com heu fet aquests últims anys? Sí, no tengo ninguna duda. Está claro que como he dicho, pues los jugadores que han mencionado, pues jugadores de casa, jugadores que llevamos toda la vida aquí, que hemos vivido los mejores momentos de que ha vivido este club y no es nada fácil ni para el club ni para nosotros decir adiós. Pero se quedan jugadores como los que han mencionado, con gente que lleva mucho tiempo aquí, como Iván, como Jordi, Sergi, es decir, diría a todos los que están aquí que están capacitados para continuar con este legado, con la exigencia que requiere este club y vamos, no tengo ninguna duda de que seguirán ganando y yo desde lejos pues me alegraré como si estuviese aquí. Hola, buenas tardes. Aquí Joan Poquí de Mundo Deportivo. ¿Dónde? Usted pasó unos años antes de consolidarse en el primer equipo como parte indiscutible del titular, unos años complicados, difíciles, en que le costó. La pregunta es, teniendo en cuenta que hay muchos futbolistas hoy en día en el fútbol base del Barça que marchan a buscar suerte en otros equipos, ¿usted, el recuerdo, una parte de su legado puede ser un ejemplo a seguir para estos jóvenes, entendiendo que les costará llegar al primer equipo? Bueno, es que cada jugador es distinto, cada jugador tiene una situación distinta, los tiempos han cambiado. Yo no te podría hablar por cada caso de los chavales. Yo te puedo hablar de mi caso, de que pues yo vine con 12 años y di un paso muy importante dejando a mi familia y viniéndome aquí y tenía entre ceja y ceja triunfar aquí. Entonces, pues bueno, al principio costó un poco, pero no me importó porque mi único deseo era ese. A partir de ahí, yo creo que el club debe ser consciente de que su cantera pues es un valor muy, muy importante para cuidar. Sé que es así, que se trabaja para ello y a partir de ahí, pues para mí es muy difícil definir cada caso. Yo tenía el deseo de triunfar aquí y lo conseguí. Hola Andrés, aquí detrás también Javier Giraldo, del Sport. Bueno, gracias también por el trato que has tenido con nosotros a lo largo de estos años. Ahora supongo que tienes la cabeza en esta despedida, en tu próximo reto futbolístico, pero a mí me gustaría preguntarte si algún día volverás al Barça, si lo has pensado. Sí, volveré, pero de jugador. Me voy 3 años y vuelvo para jugar. No, es broma. No, es muy pronto para valorarlo, para valorar esto. Hoy es un día muy, muy, muy emotivo, muy emotivo. Llevo semanas pensando en este momento y bueno, lo primero es acabar esta temporada, que no ha acabado, que nos falta un último paso para ganar la Liga, acabarla con el doblete y bueno, luego pues me tocará irme al Mundial, si Dios quiere, y a partir de ahí pues a ir dando pasos, pero ojalá y el día de mañana pues pueda volver
y poder seguir disfrutando y poder intentar pues transmitir o inculcar todo lo que he aprendido durante todo este tiempo aquí. Sí, hola, Pere Gelada, de l'Esportiu. Novament, gràcies, Iniesta, pel tracte que has tingut amb la premsa aquests anys. Jo podria preguntar per aquesta recta final doncs, de Lliga, queden uns partits. Com els viuràs aquests últims partits amb la samarreta del Barça? Com esperes que trebi la gent, tant culers com aficionats de fora? No, bueno, nunca he esperado nada o nunca he querido que me reciban de una forma u otra. Al final, pues lo que sí he hecho es agradecer a la gente como se ha mostrado, porque siempre me ha mostrado un cariño y un respeto increíble que lo llevo en mi corazón, porque es algo único y mágico. Los viviré pues como son, ¿no? Los últimos con esta camiseta. Son muchísimos partidos y bueno, pues emotivos, intentar disfrutarlos al máximo y nada más, que podamos conseguir el título de Liga cuanto antes para estar tranquilos. Hola Andrés, T. Jensen, Daily Mail, por aquí. Quería saber qué recuerdos vas a llevar de los entrenadores con quienes has trabajado durante todos estos años. Bueno, han sido varios entrenadores. Bueno, de todos me llevo un gran recuerdo. Un gran recuerdo. Cada uno en su momento, cada uno en una etapa de mi vida distinta. Pero soy un afortunado de eso, de los entrenadores, de los compañeros que he tenido, y les doy las gracias porque siempre me han tratado muy bien y con todos pues me he sentido genial y bueno, es un recuerdo bonito y que he intentado con el paso del tiempo pues que me sirviese para ser mejor jugador y mejor persona. Hola Andrés, aquí tu derecho. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Bueno, gracias a nombre también de toda Italia, que te quiere mucho. Yo quería, antes has mencionado el viaje, viniendo aquí en coche con tus padres. Quería saber qué te acuerdas de este día tan emotivo, cuando llegaste aquí con 12 años. Bueno, fue emotivo, pero para mí fue... fue terrible. Pues horas después me quedé solo aquí. No, fue duro, como sabéis que he dicho muchas veces, porque bueno, con 12 años no es fácil separarte de tu familia. Pero bueno, evidentemente ha merecido la pena tanto sacrificio y esfuerzo por parte de todos. Cuando uno quiere algo, pues no puede estar exento de trabajo y sacrificio, y eso es lo más gratificante en el día de hoy, como he dicho, disfrutar de ellos aquí y es lo más grande. Hola, ahora sí. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas, y felicidades por toda esta trayectoria. Messi es uno de tus, bueno, grandes aliados en toda esta era. Me gustaría que nos contaras qué ha supuesto para ti compartir todos estos años con esta gran leyenda del Barça y bueno, si realmente él siempre ha dicho que le afectan este tipo de situaciones, ¿no? No lo vemos aquí, si realmente está muy afectado con esta situación. Bueno, para mí ha sido y sigue siendo un honor, aún me quedan que disfrutar estos partidos. Ha sido un honor y un privilegio compartir equipo con él, compartir día a día, compartir tantos momentos mágicos, porque entiendo que no hay otro como él. Y veo muy difícil que lo haya, ¿no? Por lo tanto, siempre he dicho que Leo es una parte fundamental para que este equipo opte a ganar los títulos.
y para mí como compañero y como futbolista, pues estar tanto tiempo a su lado ha sido único y mágico. No hay otra definición. Última pregunta. Hola, Andrés, Asharov Benayet de Pin Sports. Enhorabuena por todo y muchas gracias por la amabilidad que has tenido con nosotros. ¿Cómo quieres ser recordado por el barcelonismo? Muchas gracias. Bueno, es fácil, ¿no? Me gustaría ser recordado como un gran futbolista y como una gran persona. Yo creo que al final pues el fútbol pasa y lo que nos queda a todos pues son las personas, el trato que has tenido con la gente, con los compañeros, en el día a día, y eso es lo que al final quedará. Cada uno pues tendrá la opinión que crea de mí, pero ese es mi deseo, o eso es lo que he intentado durante todo este tiempo, que ser un gran jugador, un gran deportista y una gran persona en todos los sentidos. Como he dicho, he intentado representar a este club de la mejor manera posible, de la mejor manera que he entendido que se merece este club, y eso es lo que he intentado hacer. Espero haberlo conseguido. Sí, muchas gracias.